En uno de los distritos predominantes rurales de la India están ocurriendo cosas muy extrañas. Todas las mañanas, Deepak Sharma, de 25 años, del distrito de Dhar, comienza su día adorando a los dioses, pero parece que Dios ha cambiado en Dhar. Veneramos al computador porque lo consideramos Lakshmi, la diosa de la riqueza. El computador genera empleo y por lo tanto crea riqueza. En las áreas rurales adoramos a Saraswati, la diosa de la educación. Como el computador también es un medio de educación, lo veneramos. No es de sorprender que Deepak brinda culto a la computadora personal en su mesa. Hasta hace un año era un maestro de primaria que ganaba apenas 1000 rupias al mes. Hoy la computadora le ha permitido multiplicar sus ingresos por 6. Le ha permitido cumplir el deseo que ha abrigado toda su vida de hacer algo constructivo por su pueblo. Deepak es un actor importante en un experimento insólito que se está llevando a cabo en el interior de la India para llenar la brecha digital. Él y otros como él están desencadenando una pequeña revolución en India. En el año 2000, el gobierno de Madhya Pradesh, estado central de India, lanzó un proyecto de intranet llamado Gyandut, que traduce embajador de conocimiento. Este sistema de intranet conecta a los pueblos con la oficina principal del distrito y ofrece una variedad de servicios en línea a los lugareños. Jóvenes en los pueblos como Deepak Sharma fueron formados durante 2 semanas para aprender a manejar la computadora. Ahora son los primeros operadores de los centros de información Sushnalaya. Así se llaman estos ciberquioscos rurales. Mediante 33 de ellos, se ha establecido una conexión entre la población agrícola, compuesta principalmente de tribus originarias de los distritos atrasados de Madhya Pradesh, con la administración. Bomba de mano defectuosa o precios de los productos agrícolas, el pueblo de Dhar sabe ahora que la máquina Sushnalaya es una garantía de acción oficial. La informática llegó a los pueblos y ahora transforma la vida de la gente rural. El proyecto Gyandut significa procedimientos y disemina información. El propósito básico consistía en llevar la informática a las masas y los beneficios que la acompañan. En la mayoría de los casos, los kioscos pertenecían a la comunidad misma. Al principio, el número de campesinos que venía a los kioscos era muy reducido. Sentían una especie de temor a la computadora como máquina y a la informática como un tipo de tecnología nueva. Pero nosotros estábamos muy seguros desde el principio de que el uso iba a aumentar. No solo el uso de la informática aumenta rápidamente, también el ambiente digital empuja a una administración lenta. Rami Bai es una viuda indigente de 87 años que vive de la pensión, pero en julio del año pasado de repente dejó de llegarle su pensión. Esto ocurrió durante 2 meses. Dos vecinas suyas, Nadan Bai de 75 años y Rampur Bai de 78, se encontraban en la misma situación. Las tres ancianas desvalidas no tenían la menor idea de cómo acudir a la administración. Un día oyeron hablar de la máquina en el kiosco de Deepak y decidieron acercarse con su problema. Ellos vinieron aquí y me explicaron el problema. Yo envié sus quejas por email a la sede del distrito de Dhar.
Y después de 7 días, las personas que tenían sus pensiones atrasadas durante 2 meses empezaron a recibir los pagos. Las tres ancianas pagaron 5 rupias cada una a Deepak para que mandara un email a la administración. A la semana, funcionarios del gobierno se presentaron al pueblo para resolver el asunto. Estaba comprobado que incluso las secciones más desfavorecidas de la población podían hacer uso efectivo de una tecnología de la que nunca habían oído hablar. Los campesinos no entienden cómo la electricidad llega a sus casas, pero no tienen ningún problema en usarla eficazmente. Asimismo, ellos no entienden lo que es un radioimán, ni cómo las ondas electromagnéticas llegan a un transistor. Pero ellos usan la radio perfectamente. Básicamente no se trata de la capacidad de entender la tecnología de la información. Se trata de cómo esta tecnología puede beneficiar a la comunidad y si la comunidad entiende que les sirve, entonces estamos absolutamente seguros que la aceptará. Desde que Gyanbot se lanzó hace un año, han llegado más de 6.000 quejas por email al servicio central de la administración del distrito de DAS. Este proyecto ha demostrado que la información equivale al empoderamiento. La tecnología digital hoy provee los medios adecuados para permitir un fácil acceso a la información en los pueblos remotos de India. El atractivo principal de esta red es que se basa en la comunidad, su contenido es local. Se basa en una tecnología que se encuentra en todas partes y es económicamente viable y sostenible. Y esto hace que sea un proyecto único que está funcionando bien. Es como una especie de red que depende fundamentalmente de las capacidades empresariales de la persona que maneja el kiosco, porque él es la persona que transfiere la tecnología, la información a la comunidad. Pero DAR es solamente una de las áreas remotas donde un clic del ratón ha transformado la vida de los menos favorecidos. La tormenta de la informática popular está extendiéndose y las olas han llegado a las orillas de Pondicherry, al sur de la India. Como la mayor parte del litoral indio, este antiguo territorio francés también está salpicado de aldeas de pesca como Beran Patran. Desde hace siglos, estas comunidades salían a pescar a la bahía de Bengala en sus barcos tradicionales y volvían con su pesca diaria. De generación en generación, cada padre ha transmitido a su hijo sus conocimientos del mar y cómo pronosticar una tormenta para salvar la vida. Pero estos conocimientos no siempre eran capaces de pronosticar con exactitud los caprichos de la madre naturaleza. A veces los pescadores se enteraban de una tormenta demasiado tarde. Cerca, en Chennai, el centro de investigación M.S. Swaminathan realizaba esfuerzos para cambiar la vida de los pescadores. Cuando establecimos nuestra fundación hace 11 años aquí en Chennai, uno de los objetos principales era usar la tecnología como medio para promover la igualdad económica, social y de género, porque desde la revolución industrial en Europa, la tecnología ha sido una de las principales causas del aumento en la división entre los ricos y los pobres, entre los que poseen y no poseen la tecnología. La idea era, ¿cómo podemos sacar el máximo provecho de la tecnología como un aliado en la búsqueda de la equidad, tanto la de género como la social? Para este propósito decidimos aplicar lo que Gandhiji llamó Antyodaya. Empezó desde abajo, o sea, desde el más pobre, e ir progresando hacia arriba. Nosotros lo llamamos la orientación pro pobres, pro naturaleza, pro mujeres. Todas las mañanas, Ramakrishna, de 32 años, junto con los otros pescadores, se prepara para salir a pescar con red de arrastre. Pero a diferencia de su padre, él no se limitará a contemplar el cielo para adivinar la posibilidad de tormentas.
irá al ciberquiosco de su pueblo. En 4 pueblos de Pondicherry, la Internet es ahora parte de la vida cotidiana. En estos pueblos informatizados, mujeres y niños suelen navegar por la red periódicamente y sin problemas. Con la información más reciente y la tecnología de comunicación, ahora tienen el poder de conseguir los mejores precios por sus productos, beneficiarse de 145 proyectos del gobierno para los pobres y hasta chequear el boletín meteorológico para los pescadores. Bien sea el horario del autobús o la altura de las olas del mar o información sobre venta o de gestión o lo que se llama la base de datos de ayudas sociales, es decir, todos los proyectos del gobierno que se pueden conseguir. Hay 145 proyectos en Pondicherry, quizá más ahora, especialmente pensados para ayudar a los pobres, los que quedan por debajo de la línea de la pobreza. Están clasificados por género, edad, clase y casta. La familia tiene derecho a ciertas ayudas sociales. Recibe un folleto en el cual se le explican los planes a los que tiene acceso y cómo puede acceder a ellos. Ramakrishna examina el gráfico meteorológico de la Bahía de Bengala producido por el ordenador en el ciberquiosco local. El centro de informática es muy útil y gracias a este centro la gente aquí en este pueblo tiene la oportunidad de aprender a usar las computadoras. Todo el mundo puede acercarse al centro de informática y aprender a usarla. Ahora están aprendiendo con mucha facilidad y están perfectamente acostumbrados a la computadora. Gracias a este centro de informática, la gente dice que sus vidas están a salvo y piensan que es una gran ayuda en sus vidas, que siempre los mantiene a salvo con la información. El ciberquiosco está conectado a un cubo central que funciona como punto de intercambio de valor añadido, que conecta y proporciona una variedad de información de interés para esa zona en concreto. La mayor parte de esa base de datos está disponible en tamil, el idioma local. Todos los días el personal del proyecto descarga un mapa que muestra la altura de las olas y la dirección de los vientos en la Bahía de Bengala. Algunos de ellos son analfabetos, así que se transmite la información de los boletines meteorológicos como archivos audibles en el tiempo real. Se puede oír la información por los altavoces que se aplican en el pueblo. Cuando Rama está preparándose para salir a pescar, oye el crujido de los altavoces a lo largo de la costa anunciando que hará buen tiempo. Pero no siempre es el caso. En octubre de 1999 empezó a formarse un ciclón grande en la Bahía de Bengala, el cual se dirigía hacia la costa oriental de la península india. Esta tormenta fue detectada en la internet por el centro y la advertencia fue anunciada en todos los pueblos informatizados a lo largo de Pondicherry. Hace 3 meses hubo una advertencia emitida por el centro MSSR diciendo que iba a haber un ciclón a las 24 horas y que ningún pescador debía salir al mar. Si salían al mar corrían el peligro de ahogarse, así que debían de tener mucho cuidado. Nos dieron estas instrucciones por nuestra seguridad, que por favor no saliéramos al mar. El ciclón iba a ser terrible. Habiéndose enterado de que una tormenta marítima no los cogerá desprevenidos, Rama y otros pescadores salen a alta mar. Pero eso no quiere decir que el peligro ha pasado. Una vez están a muchos kilómetros de la costa, puede estar el peligro de encontrarse en una crisis. Para abordar esa eventualidad, usan microteléfonos de satélite proporcionados por la Fundación para comunicarse con el cubo central en caso de emergencia. Con solo apretar un botón, el mensaje es transmitido por satélite al cubo central. Pienso que al aceptar este modelo, la gente siente que son los dueños, que los conocimientos que se dan son impulsados por la demanda y no solamente por la oferta. Ellos encuentran que este artefacto digital no solamente reduce la división causada por la distancia, sino que posibilita el acceso a nuevas habilidades, nueva información, y también sirve como instrumento poderoso para reducir la división entre géneros.
En el pueblo de Embarrán, la mayoría de las mujeres trabajan tradicionalmente como jornaleras en los campos. Querían enterarse de los precios de los productos agrícolas en el mercado cercano, puesto que recibían parte de su jornal en grano. Cuando se enteraron del éxito del ciberquiosco en Virampatnam, ellas se acercaron a la fundación para que pusiera un kiosco en su pueblo también. Nosotros no elegimos un pueblo por su casta, comunidad, religión o por algo que divida a las personas o donde dicen que nadie debe ir al centro. Todo el mundo es bienvenido en el centro, de manera que el conocimiento se convierte en un factor unificador. Al haber comenzado con un modelo Anthodaya, para llenar la brecha digital hemos aprendido que es una fuerza muy valiosa. Estas aplicaciones de la tecnología de la información a nivel de base no solo aportan mucho para llenar la brecha digital, sino que también están reduciendo la división en géneros en el país. Antes de establecer los kioscos de información, el Centro de Investigación M.S. Swaminathan exigía que los pueblos partícipes cumplieran ciertos criterios. Uno de ellos consistía en asegurar que por lo menos el 50% de los voluntarios fueran mujeres. La división entre géneros en un pueblo suele ser muy marcada. Hoy muchos de los centros los controlan mujeres. Los lugareños mismos escogen, nosotros no escogemos. Los hombres suelen escoger a las mujeres. En un pueblo llamado Playan Balam, el sacerdote descubrió que el centro de información era el templo. Me dijo, enséñame a mí también, porque cuando la gente viene aquí y me pregunta por el centro, no sé qué decir. Lo cierto es que hay muchísimo entusiasmo. El ciberquiosco en Priyam Balam está alojado ahora en un local adyacente al templo del pueblo, pero a diferencia de un templo donde ciertas secciones de la población no pueden entrar, esta tienda tiene sus puertas abiertas a todos. Vienen aquí mujeres de todas clases para acceder a todo tipo de información y, es más, todos los operadores de las computadoras también son mujeres. Las comunidades rurales están descubriendo la tecnología digital y nuevas maneras de llevar negocios. Rajman Singh, de 70 años, y Rajasyam Singh, de 65, son agricultores locales de un pueblo remoto llamado Navasa. Hace 2 años tenían que aguantar un viaje agotador de 1 hora en autobús simplemente para averiguar los precios de los productos agrícolas en el mercado al por mayor. Luego los intermediarios compraban sus productos y les pagaban por lo menos 20% menos. Pero la informática les ha abierto nuevos mundos. Ahora los dos agricultores viejos van andando tranquilamente hasta el ciberquiosco más cercano y con un clic del ratón tienen acceso a los precios de todos los mercados cercanos. Por solo 5 rupias el operador Bhagwan Singh Rathore les permite saber cuál es el mercado que les dará el precio más alto por su producto. La desaparición paulatina del intermediario es posiblemente lo mejor que la informática ha brindado a estos pueblos conectados. Hicimos los planes de todos los servicios y decidimos en qué pueblos se iban a poner los kioscos. Fuimos a la comunidad y hablamos de los servicios con ellos. Les preguntamos por qué tipo de servicios están dispuestos a pagar, qué tipo de información es tan importante para ustedes que puedan pagar cierta cantidad por ella. Ellos nos dieron muchas respuestas que nos ayudaron a la elaboración de los servicios de la red. La revolución de la informática no solo está intentando reducir la división de géneros, sino que también está introduciéndose en algunos terrenos sacrosantos de una ciudad rural muy cerrada. Encontrar un esposo apropiado siempre es causa de preocupación para los padres de una muchacha joven, y si uno tiene 3 hijas de edad casadera, seguro que necesitará un poco de ayuda. Para Munchikhan, agricultor del pueblo de Ahabanda, esta ayuda llegó en forma de un ciberquiosco cercano. Como parte de los servicios en línea que se ofrecen a los campesinos, Gyandud ha creado una página matrimonial que ha recibido mucha atención. Antes teníamos que buscar mucho para conseguir un novio, pero ahora el sitio matrimonial en la red ha facilitado la búsqueda. Gracias al sitio matrimonial, no solamente encontró un novio adecuado para su hija mayor, Shabana, sino que con hacer unos clics también encontró novios para las otras 2 hijas, Farsana y Rehana. Esta tecnología es excelente. Gracias al computador, mis hijas se están casando. Estuvimos buscándoles novio durante 3 años.
Otro servicio en línea que ha producido un gran cambio en las mentes de los habitantes de Dar es la ciberconexión al hospital del distrito. Munir Bay, de 30 años, había estado padeciendo una dolencia desde hacía mucho tiempo, pero no podía ir al hospital porque quedaba muy lejos. Pero ahora ella puede ir a la clínica de Sadalpur, donde el médico Emil Jain puede mandar por correo electrónico sus síntomas a los especialistas del hospital del distrito. Varios segmentos y secciones de la sociedad vienen a los centros y usan la tecnología de la información. Se respeta mucho a las personas que juegan un papel importante en convencer a la comunidad de las ventajas de la informática, los profesores y los estudiantes. Tenemos estudiantes de primaria y secundaria, también universitarios. Son sumamente útiles para transmitir este mensaje a la comunidad. Al principio, la reacción de la comunidad era más bien reservada, pero cuando se dieron cuenta de los beneficios, se convirtieron en los agentes de difusión del concepto entre todas las personas de la sociedad. La reacción más entusiasta para este movimiento de informática proviene de los niños de Dhar. Sueta, una niña de 8 años, anda 2 kilómetros todos los domingos para asistir a un programa de educación de informática llamado Head Start. El gobierno de Madhya Pradesh ha financiado 924 de estas escuelas Head Start, donde los niños rurales participan en el aprendizaje interactivo. Manejando el ratón como una experta, Sueta hace muy fácilmente una prueba de ortografía, mientras que por los altavoces se escuchan canciones infantiles. Los niños de entre 13 y 15 años son los más entusiastas. Aproximadamente a los 15 días dominan la tecnología. Es asombroso ver su habilidad. En realidad, si tardan más de 10 o 12 días, lo sienten mucho y piden disculpas. Yo mismo he tardado más días en aprender la tecnología. Se ha subestimado la capacidad intelectual de nuestros campesinos, sean analfabetos o casi analfabetos. Son capaces de absorber la tecnología como cosa muy natural. Todavía hay muchos obstáculos que superar antes de que tengamos una revolución digital hecha y derecha. Pero no cabe duda de que si las personas pobres disponen de los medios para acceder a la información, este ambiente digital va a contribuir mucho a mejorar la calidad de vida en los pueblos. Si la informática influye de manera positiva en la vida de un indio normal y corriente, sobre todo en la vida de una persona pobre y de las mujeres rurales, entonces esta tecnología será una bendición. Si no, será una bendición para pocas personas y no para los 1,000,000,000 de personas de este país. De nuevo en el pueblo de pesca de Virampatanam, cuando Ramakrishna sale de su casa, los altavoces pronostican un mar tempestuoso para ese día. Se hacen planes alternativos enseguida. Ellos saben que la caja mágica en el kiosco les hará saber cuándo pueden volver al trabajo.